¿Por qué vuelves a Haití? Porque aquí nosotros dominicanos matamos a la gente demasiado. ¿Tú dices que los dominicanos maltratan a los haitianos? Sí. ¿Cuántos hijos tú tienes aquí en República Dominicana? Ni uno yo no tenía. ¿No tienes y te vas a tu país? ¿Tienes allá en Haití? Sí, hay trabajo allá. ¿Hay trabajo en Haití? Hay trabajo para mí. ¿Y tú tienes papeles dominicanos? Yo no tenía papel, pero no, nadie no tiene su papel ahora porque nosotros dominicanos tratamos a la gente como animales, sin carne, sin nada, ya es así la cosa. El día de ayer, el presidente Luis Abinader habló a la nación, dijo cosas sumamente importantes. Entre ellas, aseguró que la situación actual en la frontera está controlada. Además, dijo que la paz y la seguridad de los dominicanos está garantizada. El mismo presidente Abinader dijo que su comparecencia esta semana ante la Asamblea General de la ONU es de gran importancia porque el problema de Haití ya no está en Haití, sino en manos de la comunidad internacional. El presidente hizo un llamado a todos los dominicanos a que estuvieran tranquilos. Agregó que esta construcción que hay sobre el canal es ilegal y otros temas. Pero las cosas no se han quedado ahí porque antes de la comparecencia del presidente el mismo día de ayer, el periódico El Nuevo Diario con el periodista Eduardo Ramírez hicieron un gran recorrido y cobertura buscando reacciones de las personas sobre temas que a todos nos han dejado atónitos. Y yo quiero compartir con ustedes. Queremos que ustedes vean y que escuchen como un nacional haitiano da unos detalles que al mismo periodista Eduard Ramírez lo dejó sorprendido. Lo dejó hasta sin palabras. Luego de la respuesta que dio cuando habló de que en República Dominicana maltratan los haitianos. Veamos el video. ¿Por qué vuelves a Haití? Porque aquí nosotros dominicanos matamos a la gente demasiado. ¿Tú dices que los dominicanos maltratan a los haitianos? Sí. ¿Cuántos hijos tú tienes aquí en República Dominicana? Ni uno yo no tenía. ¿No tienes y te vas a tu país? ¿Tienes allá en Haití? Sí, hay trabajo allá. ¿Hay trabajo en Haití? Hay trabajo para mí. ¿Y tú tienes papeles dominicanos? Yo no tenía papel, pero no, nadie no tiene su papel ahora porque nosotros dominicanos tratamos a la gente como animales, sin carne, sin nada, ya es así la cosa. Luego de escuchar este video de este hombre, ¿qué opinan ustedes? ¿Es posible que alguien con el cual sus hijos son criados, alguien en el cual le dan salud, alimentación, oportunidad de trabajo, alguien que convive normal como cualquiera, ustedes creen que la agricultura, todo el trabajo de construcción y demás, con esta oportunidad que tienen tantos haitianos, creen ustedes que hay un maltrato? ¿Creen ustedes que están maltratando a los haitianos en la República Dominicana? Las escuelas están alborotadas, llenas de hijos de nacionales haitianos, muchos de ellos sin ningún tipo de documentación, pero no se le prohíbe la escuela, no se le prohíbe estudiar. Otros están en guarderías que paga el Estado, van a hospitales gratis, no pagan un peso, pero sí lo paga el Estado. Más del 30% de los gastos de salud de la República Dominicana son para la salud de nacionales haitianos residentes en República Dominicana, legal o ilegal. Pero bueno, este hombre da su opinión que dejó sorprendido a tantos. Y vean ustedes, como antes en el día, una gran estampida de haitianos iban de regreso a su país, luego de que el gobierno dominicano, desde el jueves, o más bien desde el viernes a las 6 de la mañana, decidiera cerrar la frontera. Vean el video ustedes. ¡Vamos!
Luego de ver este video y ver la cantidad de haitianos que van de regreso a su país, quiero generar también opinión en ustedes. ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué este grupo de haitianos van de regreso en estampida? ¿Como si se hubiesen comunicado? ¿Como si hubiesen hecho un llamado y ellos tenían un teléfono que le daba una alarma? ¿Qué pasó aquí? Algo grave tienen en su cabeza ellos que puede pasar. Pero vean ustedes si tratan tan mal, supuestamente, los dominicanos a los haitianos. Que miren cómo este hombre, aún en medio de esta dificultad actual, aún en medio de esta estampida de haitianos hacia su país, pero además, a pesar del error que han cometido algunos ricos y poderosos de Haití, en querer construir el canal y desviar las aguas del río Masacre por un canal que nadie sabe. Como quiera, este guardia, este militar, le brinda agua a un niño sediento. Vean el video. Ya luego de ver estos videos, ya luego de escuchar lo que estoy diciendo y cómo relacionamos un caso y otro, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí? ¿Por qué han ido de regreso tantos haitianos a su país? ¿Creen ustedes que hay un maltrato desde aquí para los haitianos? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music. Y el mío personal,
arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.